una de las gente que hizo posible de este trabajo que hoy lo vemos plasmados en un sueño. Y en eso agradecer, por supuesto, al amigo y maestro mayor de obras Juan Pablo Sabatini, al equipo de trabajo municipal, a los albañiles que estuvieron presentes, al personal de limpieza, al personal de la municipalidad y al pueblo de La Cautiva, que hoy podemos vivenciar esta confrontación y con muchísimo orgullo decir de que las instituciones deben estar mancomunadas y deben tener esos lazos que nos permitan compartir como sociedad el crecimiento de nuestro pueblo. Sabemos muy bien que cuando las instituciones crecen es porque hay gente que transita por el bien de la comunidad, por el bien de la sociedad, y sin duda que ahí es donde entrelazamos lazos con la provincia, con el municipalismo, con los amigos que hacen posible todas estas cosas. Es muy importante que la sociedad de La Cautiva le dé valor a este hermoso edificio, a esta institución, que hoy vamos a tener el orgullo de darle funcionalidad nuevamente a la policía de la provincia en este espacio y dar un espacio importantísimo al juzgado de paz. Y agradecer a los jueces de paz de la región e incluso al señor Eduardo Boneto, juez de paz de La Cautiva. Sabemos que esto es el inicio, esto es el primer paso, que a partir de ahora hay una responsabilidad en la cual debemos cuidar, debemos asistir y compartir y debemos darle valor a lo que hoy hemos logrado. Algo que como sociedad nos hace crecer, al igual que como nos sentimos orgullosos aquí en La Cautiva hoy día, por las altas autoridades presentes que están acompañando en este acto. Así que como intendente municipal, agradecer a cada uno de los nombrados y pedirle al personal que esté aquí en este edificio que lo cuide, que lo mantenga, que lo comparta con la sociedad y que sepa que entre todos nos vamos a llevar adelante como hoy está, para abrir sus puertas y para lograr ver algo embellecido. Pero la belleza va a estar en la continuidad del mismo. Así que agradecer a todos, vivamos un hermoso día de gloria y que La Cautiva siga mostrando lo que es a toda esa gente que se llega, que pasa por La Cautiva y a la gente que vive en La Cautiva. Muchísimas gracias.